Vientos. Entonces, pues ahora, hoy que es nuestra primer clase teórica, vamos a hablar un poco sobre la motivación, de por qué hacer biología de sistemas. Entonces, les voy a hablar, como ya les había dicho anteriormente, sobre la parte de biología que es en la que nosotros en el laboratorio nos especializamos, que es justamente la parte de biomedicina. Sin embargo, aunque ya me lo dije varias veces, que siempre nuestro deseo es mostrar cómo estos enfoques son extrapolables a otros niveles de organización en biología, pues voy a pedir o intentaré incitarlos a que, por favor, ustedes participen dando sus observaciones al respecto. Antes de eso, me gustaría también comentar que, de hecho, actualmente uno de los proyectos en los que estamos trabajando es en dar una perspectiva o una definición más global y formal de salud en sistemas biológicos en un sentido amplio de la palabra, donde salud se refiere no nada más a salud fisiológica o salud de una persona, sino también extender este concepto con herramientas de sistemas complejos para representar transiciones de salud-enfermedad, tanto a niveles de organización más pequeños, es decir, fenotipos celulares, por ejemplo, y más grandes, como salud ecosistémica o cambios en configuración de comunidades bajo perturbaciones. Entonces, otra vez, teniendo eso en mente, aún así voy a hablarles mucho de ejemplos en escalas o en, pues sí, niveles de organización médicos en el sentido estricto de la palabra, pero los invito a que usen su imaginación para intentar expandir y flexibilizar este concepto. Entonces, algo que nosotros en particular nos dedicamos, pero creo que es uno de los grandes motivaciones para hacer biología de sistemas, es justamente por medio de la modelación matemática y computacional contribuir a entender, prevenir y, bueno, también tratar enfermedades o procesos complejos. Entonces, lo que vamos a hablar ahora un poco es biomedicina, ¿por qué, para qué y cómo, ¿no? O sea, realmente de esto se va a tratar el curso, pero bueno, vamos a empezar con algo de un poco de motivación. Entonces, algo de lo que yo les voy a estar hablando de forma recurrente es de una enfermedad, bueno, más bien se los voy a poner como ejemplo de forma recurrente, es una enfermedad de la piel que se llama dermatitis atópica, por el simple hecho de que es básicamente la enfermedad que yo más he estudiado. Entonces, de todos los sistemas, esto es increíblemente, perdón, es que esto debe ser una cosa a la vez. Bueno, entonces es una enfermedad compleja que yo he estudiado bastante y por eso muchos de los ejemplos, incluso algunas de las prácticas van a versar sobre esto, no porque yo crea que sea particularmente nada, sino simplemente porque es lo que más conozco, ¿no? Entonces es más fácil hablarles de cosas que uno conoce. Entonces, bueno, la dermatitis atópica, como tantas otras enfermedades complejas o procesos complejos, pues básicamente ha sido muy difícil entender este tipo de procesos o fenómenos con herramientas, digamos que reduccionistas, o sea, de caracterizar solamente una de las partes de este sistema, porque pues básicamente hay una cantidad muy grande, tanto de posibles factores de riesgo, como de posibles causas, como una heterogeneidad entre individuos, como diferentes estadios dinámicos, como diferentes perturbaciones y diferentes efectos de perturbaciones sobre este proceso. Entonces, cuando uno intenta simplemente quizás leyendo o en su propia cabeza integrar este rompecabezas,
pues puede resultar complicado, ¿no? O sea, nosotros queremos entender cómo, no sé, si hacemos un mapa mental, o sea, cómo estos diferentes aspectos del sistema biológico, pues van a dar lugar o no a una propiedad emergente, que en este caso es una enfermedad. Entonces, justamente para entender cómo emerge o cómo se revierte esta u otro tipo de enfermedades por medio de factores de riesgo o bien de tratamientos, pues es bien importante considerar que son enfermedades complejas y multifactoriales. Entonces, esto es, o sea, es como un denominador en madre mía. Ahí está. Entonces, una de las cosas que sucede es que entre los diferentes factores que pueden afectar la emergencia de esta propiedad, que es una enfermedad, es que muchas veces hay sinergismo entre estos factores de riesgo, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, pues a ver, es una enfermedad compleja y entonces hay varias mutaciones que la pueden causar. Y también puede ser que la exposición a diferentes factores ambientales aumenten el riesgo. Pero más aún, ¿qué sucede si hay mutaciones y factores ambientales? Y la persona es un bebé y no un adulto, o que tuvo una historia clínica tal o cual. Entonces, integrar todos estos factores, muchas veces, si nosotros quisiéramos utilizar un enfoque lineal, o sea, donde simplemente sumamos los efectos individuales, pues no nos va a salir la ecuación. ¿Por qué? Porque muchas veces hay sinergismo entre estos diferentes aspectos. Y lo mismo sucede con la parte de los tratamientos. Si nosotros decimos, bueno, pues vamos a dar un bonche de antibióticos para esta persona o un bonche de corticosteroides, que es algo que bloquea las alergias. No sé si he siquiera hablado de qué trata esto, pero no importa tanto en este momento. O sea, algo que sabemos y que ustedes saben es que muchos tratamientos también pueden tener efectos adversos, ¿no? Digo, la parte de antibióticos, todo el mundo lo conocemos. Queremos minimizar el uso de antibióticos para no causar resistencia a ellos. Pero, pues en general, también estos efectos adversos se deben muchas veces en que hay efectos duales de tratamientos, ¿no? O sea, por un lado, pues sí puede ayudar a matar bacterias, pero a la larga, o por otro lado, puede hacer que las bacterias se hagan más resistentes y a la larga salir todo peor. Entonces, además de eso, pues muchas veces, y esto es algo que creo que es lo más importante, los sistemas biológicos, en particular los sistemas biomédicos, pero también los sistemas ecológicos y claramente también los sistemas de desarrollo, o sea, por ejemplo, el desarrollo de un feto, un adulto, etcétera, pues son sistemas dinámicos, ¿sí? O sea, no pasamos de un estadio a otro, a otro, a otro, y cada uno de estos pasos, su transición puede depender fuertemente tanto de factores ambientales como de factores genéticos y también de alteraciones microambientales o ambientales que a su vez pueden ser producto de estas mismas transiciones dinámicas. Entonces, si nosotros queremos entender las transiciones dinámicas en sistemas biológicos complejos, pues muchas veces puede resultar necesario ver a nuestro sistema justamente de manera dinámica. Entonces, hasta ahora ya tenemos como dos grandes palabras, ¿no? O sea, uno es sistema y lo otro es dinámico. Entonces, o sea, sistema, porque muchas veces tenemos muchos componentes, bueno, más de un componente que interactúan entre ellos de formas no tan fáciles de predecir, o sea, de formas no lineales. Y además eso da lugar a un comportamiento dinámico, o sea, que cambia en el tiempo. Entonces, esos dos conceptos son en realidad clave y juntos van a dar lugar a algo que se llama sistemas dinámicos, que es con lo que vamos a describir nuestros sistemas biológicos. Entonces, pues, justamente, ¿no? Lo que les acabo de mencionar, o sea, tenemos sistemas multifactoriales con diferentes componentes y además que tienen un comportamiento explícitamente dinámico.
Entonces, para entender este tipo de propiedades emergentes de los sistemas biológicos complejos, como por ejemplo la emergencia y progresión de enfermedades complejas, como lo es la dermatitis atópica, pero también el cáncer, incluso enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera, pues resulta muy útil pensar a nuestros sistemas biológicos como lo son, o sea, como sistemas que responden de manera colectiva y coordinada ante diferentes perturbaciones, donde las perturbaciones pueden ser pues tanto ambientales como genéticas, como, bueno, de otro tipo, ¿no? Entonces aquí, digo, ponemos, esta es una imagen que quizás conozcan, es uno de los artículos más famosos en biología de sistemas, biología de, bueno, que se empezó a estudiar con todos los datos ómicos, las redes de interacción entre proteínas. Es un artículo de Barabasi, ya bastante viejo, donde caracterizan las redes de interacción entre componentes y, pues bueno, los anotan de cierta manera y sacan ciertas conclusiones que más adelante veremos. Entonces, nosotros justamente vamos a tener este enfoque a lo largo de todo el curso. O sea, vamos a ver a nuestro sistema biológico, ¿sí?, como una red regulatoria o una, pues sí, red de interacción. En el caso de mantenimiento de salud o enfermedad, será una red regulatoria, por ejemplo, entre biomoléculas o entre tipos celulares, que lo que hace es procesar de manera interna, o sea, como si fuera una caja negra, diferentes perturbaciones, tanto genéticas como ambientales, como también de tratamientos, y que la forma en la que este sistema procese estas perturbaciones externas, pues va a dar lugar, o se va a decidir si, bueno, o sea, no, va a emerger, más bien no se va a decidir nada, va a emerger un comportamiento que puede ser en este caso salud o enfermedad, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, muchas veces esta caricatura que les mostraba anteriormente de transiciones dinámicas en sistemas biológicos complejos, pues esto es, bueno, tomado de este artículo del Sañudo y otros colaboradores de él, donde pues justamente vemos transiciones bastante más que solamente de salud a enfermedad, sino diferentes transiciones en un sistema biológico complejo, en este caso modelado con redes booleanas, que es el primer tema en este curso. Entonces, otra cosa bien importante, o sea, ya dijimos que es importante un enfoque sistémico y ya dijimos que es importante un enfoque dinámico. Pero quisiera también decir que eventualmente, o al menos para algunos problemas, puede ser importante un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Bueno, por varias razones, ¿no? Una de ellas, la más obvia en el contexto de enfermedades o de procesos biomédicos, es, por ejemplo, para diseñar tratamientos que causen efectos adversos mínimos. Otro ejemplo, en el caso de sistemas ecológicos, por ejemplo, podría ser el diseño de una estrategia de extracción de recursos que sea sustentable, es decir, que pues no cause cierta transición de fase, ¿no? Entonces, justamente cuando nosotros hablamos de un enfoque cuantitativo, algo que rápidamente viene a la mente, quizás no inmediatamente, pero sí rápidamente, es este concepto de minimización, ¿sí? Entonces, encontrar mínimos y máximos, pues ya desde ahí también nos empieza a sonar la campana, bueno, eso es un pochismo, ¿no? Pero se nos empieza a prender el foco, eso más bien, prender el foco, que necesitamos un enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces, en particular, una de las cosas que nos van a interesar mucho y que va a ser un tema muy recurrente en todo este curso va a ser cómo utilizar enfoques cuantitativos para entender
cómo cambios suaves o cuantitativos pueden conllevar alteraciones cualitativas, que pueden ser fisiológicas o patológicas, o también claramente ecológicas, ¿no? O sea, cómo pasamos de un estado a otro estado bajo acción de una perturbación que va a ser aplicada de manera continua y suave. Entonces, esto que vamos a ir discutiendo, que tiene mucho que ver con algo que llamamos fragmentación de espacio fenotípico, pues va a ser también otro de los grandes temas recurrentes en el curso, ¿no? Entonces, pues recapitulando un poco, nosotros, bueno, lo que vamos a intentar en todo el curso es convencerlos y darles herramientas para aplicar, bueno, convencerlos de la importancia y darles herramientas para utilizar enfoques sistémicos, cuantitativos y dinámicos que justamente permitan analizar cosas como causas o consecuencias de perturbaciones multifactoriales, dinámicas patológicas y fisiológicas y ecológicas. No lo puse aquí, pero como dinámicas de sucesiones también podrían ser cambios cuantitativos que resulten en alteraciones cualitativas y más. Entonces, justamente estos tres aspectos tienen mucho que ver con los retos actuales en el estudio de enfermedades complejas y también de otros sistemas complejos, ¿no? O sea, por ejemplo, como les decía, también en ecología, o sea, ¿qué tanto podemos saquear un sistema antes de que colapse? ¿Cuál es la estrategia óptima para restaurar un sistema? ¿Qué sucede que, si introduzco esta u otra especie, etcétera? Entonces, pues justamente en biología de sistemas lo que nos permite es tener un enfoque dinámico, integrativo y cuantitativo, que son pues estas como tres aspectos que nos permiten abordar o responder el tipo de enfermedad, preguntas que acabamos de plantear. Entonces, las herramientas, bueno, en biología de sistemas, muchas veces me gusta pensarlo como este pequeño triangulillo, donde nosotros en este curso, pues vivimos en esta arista de este triángulo, donde nos dedicamos a la construcción y análisis de modelos matemáticos y computacionales. O sea, hacemos experimentos in silico en la computadora y estos experimentos los utilizamos basándonos de forma muy, muy fuerte en datos experimentales que pueden ser tanto in vivo, que pueden ser datos clínicos y de animales. En el caso de un sistema ecológico serían datos de campo, ¿no? El análogo, o in vitro, que pues básicamente son datos experimentales que están más controlados, en mejor resolución y quizás mejor resolución dinámica y mejor resolución dimensional. Pero pues que justamente representa solamente una parte del sistema y no el sistema completo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el equivalente ecológico podría ser datos de invernadero o cosas así, ¿no? No sé. Entonces, partiendo siempre del mundo empírico, nosotros vamos a integrar y analizar datos de nuestro sistema biológico utilizando estas herramientas matemáticas y computacionales, y lo que vamos a regresarle al mundo de la práctica, digamos, es pues dos cosas que me parece importante resaltar desde ahora. Pues la primera es quizá simplemente, entre comillas, aunque ya veremos que no es tan fácil, una interpretación de los datos, ¿sí? O sea, como una interpretación de cuál podría ser el proceso dinámico subyacente que explique estos datos. Y con esto mismo también vamos a poder hacer predicciones y diseño de nuevos experimentos. Entonces, pues ya la semana pasada discutieron este artículo que pues me parece muy bueno como para picar costillas. Entonces, bueno, podemos ahora pasar a la parte de metodología, ¿no? O sea, ¿cómo,
¿cuál es la receta? O sea, que si nosotros queremos hacer algo en biología de sistemas, ¿cómo procedemos? Pues bueno, lo primero es que necesitamos integrar datos, ¿no? O sea, necesitamos recopilar los datos que queramos observar, que queramos modelar, que queramos reproducir. Y, bueno, datos y observaciones y conocimiento empírico en general. Posteriormente, planteamos modelos matemáticos y lo primero que les vamos a pedir es que reproduzcan las diferentes propiedades cualitativas del sistema. Entonces, pues, ¿qué propiedades cualitativas pueden ser? Bueno, pues depende muchísimo del sistema biológico. Por ejemplo, como les acabo de mostrar, podría ser una transición de un estado de salud a uno de enfermedad, pero también podría ser un comportamiento oscilatorio, un comportamiento adaptativo, etcétera, etcétera. Varias cosas que vamos a estar viendo. Una vez que hayamos logrado reproducir estos diferentes estadios cualitativos, ahora sí podemos, si tenemos un modelo cuantitativo, emplear métodos que nos permitan hacer optimizaciones, ¿no? O sea, lo que les decía, minimizar o maximizar sobre ya sea parámetros o tratamientos para converger a cierto estado. Entonces, pues esto suena como bien tranquilo, pues sí es algo que se puede hacer, pero pues claramente hay muchos retos y ustedes mejor que nadie los conocen, ¿no? Entonces, uno de los grandes, grandes retos en biología de sistemas que actualmente y desde hace ya un par de años se ha discutido bastante, es justamente esta parte de que los sistemas biológicos viven en muchas escalas temporales de manera simultánea. Entonces, incluso en un sistema a nivel fisiológico, pues tenemos tanto interacciones, bueno, no sé, microorganismos, tenemos nuestro tejido, tenemos inflamación, pero además tenemos el metabolismo, tenemos, bueno, el metaboloma, el proteoma, el transcriptoma, todo eso interactuando de manera acoplada y dinámica y todo esto además viviendo en cierto ambiente que también va cambiando y va cambiando por efecto de los individuos y comunidades que viven ahí. Entonces, esto se puede hacer algo, pues, que rápidamente es como, madre mía, ¿cómo analizamos todo esto junto, no? Entonces, esto es uno de los retos, pero es uno de los retos que justamente se abordan actualmente, tanto con herramientas teóricas como conceptuales, y que, pues, justamente vamos a ir viendo en este curso, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho pensar como un leitmotiv, o sea, como una frase que vamos a seguir todo el curso, es que, bueno, un organismo en desarrollo o un sistema biológico en desarrollo o cambiante en general, lo podemos pensar como un sistema dinámico en una estructura dinámica, ¿sí? O sea, justamente esta parte de separación de diferentes escalas temporales, pues tenemos que tanto la parte interna de nuestro sistema como la parte externa, ambos están cambiando de manera dinámica y acoplada. Entonces, pues con estos modelos, pues justamente una de las cosas que queremos hacer es predicción, ¿no? O sea, queremos plantear modelos matemáticos para poder observar nuestro sistema al tiempo T y predecir qué va a suceder al tiempo T más delta o T más 1, ¿no? Entonces, esto es bien importante, pues tanto para saber qué va a pasar por pura curiosidad científica, pero también para algo bien, bien importante y esto no hay forma de que podamos obviarlo, para la parte de prevención. Entonces, tanto cuando hablamos de salud fisiológica como salud ecosistémica, es mucho más deseable poder prevenir que revertir. ¿Por qué es deseable? Porque es menos costoso. Costoso en el amplio sentido de la palabra, no nada más que cueste menos pesos, sino también menos efecto adverso sobre el organismo, menos recursos humanos, menos todo. Entonces,
Entonces, esta parte de prevención es bien importante y está muy íntimamente relacionada con la parte de predicción. Pero bueno, otro de los grandes retos que tenemos es que también, o sea, incluso tenemos en nuestros sistemas biológicos no nada más escalas temporales, sino también diferentes escalas espaciales que ocurren al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues tenemos tanto escalas heterogeneidad a nivel celular como a nivel tejido y pues claramente también a nivel ecológico. También tenemos múltiples fuentes de variabilidad. Los biólogos sintéticos que andan por ahí seguramente han visto esto innumerables veces, ¿no? Y los demás seguramente también, aunque quizás en otros sistemas. Entonces, los sistemas biológicos son variables a cualquier escala que los pensemos. Y entonces, lo que sucede es que si nosotros quisiéramos, si nosotros queremos modelar estos sistemas biológicos, pues tenemos que considerar o tomar en cuenta que todo esto sucede simultáneamente. O sea, simultáneamente tenemos diversas escalas temporales y espaciales y diferentes fuentes de variabilidad que están actuando al mismo tiempo para dar lugar al procesamiento de señales o de perturbaciones. Entonces, después de haber dicho esto, pues uno podría pensar, bueno, pues si yo quisiera como desentrañar un poco cuál es el sistema biológico que voy a modelar, pues es como esta ensalada de cables, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué herramientas utilizamos? Bueno, pues justamente por esa misma razón, pues algo que nos gustaría hacer en este curso es darles las herramientas para justamente poder, cuando sea necesario, considerar tanto heterogeneidad temporal como, bueno, espacial no tanto, pero temporal y diferentes fuentes de ruido para poder construir modelos matemáticos que representen de manera robusta los sistemas biológicos. Entonces, este ejercicio, desde ahora les digo que no es trivial, hay algunos retos más, como por ejemplo, muchas veces es difícil, algo que todos los biólogos quizás tengamos bien claro, es que hay muchos datos ya, ¿no? Se han producido muchos datos, hay mucha información, pero muchas veces conciliarlos o integrarlos puede ser muy complicado. Por ejemplo, si vienen de diferentes tipos de experimentos, si algunos son in vivo, otros in vitro, etcétera. Entonces, pues esto no es fácil, se los adelanto de una vez. Hay heterogeneidad en condiciones experimentales, puede haber inconsistencia entre los datos. Entonces, y además de todo, está esto que a mí me parece paradójico, pero pronto nos vamos se van a topar con esto, que por un lado hay una cantidad abrumadora de datos, pero por el otro lado faltan datos muy necesarios para la construcción de modelos. Entonces, no es trivial, sin embargo, al menos a mí me parece es absolutamente necesario pues echarle coco y echarle herramientas matemáticas y computacionales para justamente analizar los datos que tenemos y pasar de una biología meramente descriptiva a una que sea predictiva, ¿no? Entonces, hace un par de años o un par de décadas ya que empezó como todo este auge de biología de sistemas, eso ya se los había dicho la semana pasada, de los primeros que le entraron al quite, pues fueron personas más como de mates y física, donde pues no era tan, o sea, no se tomaban tan en serio como la información que había sobre sistemas biológicos. ¿A qué me refiero con no tomaba tan en serio? Pues bueno, tomas datos de un experimento y punto final, ¿no? Y pues si entiendes eso está bien, pero más y más y más se va poniendo en evidencia la necesidad de tener un entendimiento profundo sobre el sistema biológico a modelar para pasar de modelos de juguete a modelos que representen la riqueza de los sistemas biológicos que estamos estudiando, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería mostrarles un ejemplo concreto de
integración de datos en escalas tanto in vitro como in vivo, es de este artículo de acá. Entonces, pues, cuando hicimos este estudio, del cual les hablaré un poco más adelante, uno de los grandes, grandes retos no fue tanto la parte de plantear y analizar los modelos matemáticos, sino fue justamente la integración de datos, o sea, comparar, realmente entender los diferentes experimentos, entender qué se hizo y saber cómo podemos integrar por medio de un modelo matemático envolvente este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, con esto, pues justamente otra vez, entonces ya dijimos que lo que vamos a hacer en el curso es utilizar modelos matemáticos para justamente hacer esta integración de observaciones empíricas. Y pues para eso, pues hay una gran cantidad de colores y sabores, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar sobre todo con modelos matemáticos mecanicistas, es decir, que representen los mecanismos biológicos subyacentes. Esto es a diferencia o entra en contraposición de modelos fenomenológicos, donde lo que representaríamos sería el fenómeno como una descripción, como ajustar un polinomio, digamos. Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar sobre todo con modelos mecanicistas. Vamos a una parte muy importante del curso, que empieza en el segundo módulo, digamos, son las ecuaciones diferenciales ordinarias, pero en realidad vamos a empezar con redes booleanas y vamos también a posteriormente ecuaciones diferenciales ordinarias. No vamos a trabajar parciales en este curso porque esto es un tema, para estudiar espacio continuo, que hay cursos exprofeso para esto, es un tema que no es sencillo. Hay cursos completos para esto, pero sí vamos a ver algo de ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces, ¿cuándo elegir qué tipo de formalismo? Pues esto es, digamos, que un poco un mapa de las herramientas que van a ver en el curso. Pues muchas veces, digamos, la regla general es que si nosotros tenemos muchas variables, pues vamos a utilizar o vamos a empezar al menos con redes booleanas. ¿Por qué? Porque son más fáciles de analizar y manejar. Sin embargo, esto nos va a, vamos a perder un poco de, o bastante, granularidad en la capacidad de análisis de nuestro sistema. Hay cosas que podremos decir, pero otras cosas que no podremos decir. Entre más le metamos, más detalle le metamos a nuestros modelos, primero metiéndole nociones continuas y posteriormente términos estocásticos, podemos meterle más detalle a el tipo de análisis. En realidad, la razón por la cual nos enfocamos tanto en el curso en ecuaciones diferenciales ordinarias es porque pues tienen una un detalle, digamos, razonable, podemos hacer una cantidad razonable de análisis, incluso a nivel analítico se podrán decir algunas cosas, pero algo que quiero que tomen en cuenta constantemente es que qué tipo de formalismo vamos a elegir, pues siempre va a elegir, va a depender de la pregunta y de los tipos de datos que queramos integrar. Entonces, veo que hay un par de preguntas. Voy a hacer un momento. Ah. Ok. Entonces, pues nos quedamos en este panorama general de los diferentes tipos de modelos matemáticos mecanicistas que vamos a ver en el curso. Y donde vamos a empezar el día de hoy es con redes booleanas. Entonces, para ponernos un poco en contexto, pues vamos a empezar, ya hablamos mucho de la necesidad
de un enfoque sistémico y también hablamos sobre los diferentes retos de tantas escalas temporales y espaciales y variabilidad y tantas cosas más que suceden simultáneamente, que si datos de este tipo, que si datos de este otro. Entonces, antes de desesperarnos, vamos a empezar o de sentirnos abrumados más bien con tanta complejidad, lo que vamos a hacer es empezar por descomponer el sistema en módulos o en partes elementales, digamos, para caracterizarlas con nuestros modelos matemáticos. Entonces, pues literal un poco como entender cuáles son los bloques matemáticos con los que vamos a construir nuestros sistemas y cuáles son sus propiedades emergentes. Entonces, este tipo de enfoques como de estilo motivos y módulos regulatorios también es una de las grandes corrientes en biología de sistemas iniciada hace ya varios años por el doctor Uri Allon, que es uno de los, bueno, lo vamos a mencionar varias veces en este curso y de hecho hay un libro de texto que él escribió en la página del curso. No estoy segura si vamos a leer algún artículo de su grupo, pero si no, por favor, si les quieren investigar un poco más, recomiendo muchísimo el trabajo del doctor Uri Allon. Entonces, en su laboratorio fueron de los primeros en pensar en esta idea de módulos y motivos regulatorios como para entender, para ir ensamblando nuestros modelos matemáticos. Entonces, desde un punto de vista biológico, vamos a empezar pensando solamente como un caso de estudio, porque la semana, el jueves de esta misma semana, van a ver este mismo problema, pero aplicado a una comunidad ecológica. Pero vamos a empezar pensando simplemente por simplicidad, quizás, en células y células, o sea, por simplicidad, como para enfocarnos en un sistema biológico, no porque la célula sea algo sencillo. En la célula como un procesador de información. Entonces, acuérdense que uno de nuestros temas recurrentes en el curso es justamente entender cómo un sistema biológico complejo con sus asas de retroalimentación va a procesar perturbaciones tanto ambientales como genéticas. Entonces, ¿eso qué significa? Pues básicamente lo que queremos entender es cómo es este mapeo entre perturbaciones o inputs o entradas del sistema y salidas, outputs, fenotipos, comportamientos emergentes, como ustedes le quieran llamar. Entonces, para empezar a entrar en materia, vamos a pensar en célula como procesador de información, donde es como bien natural, y aquí seguramente los biólogos sintéticos, que ya se dan cuenta que les hablo mucho, pero porque hay muchas, la biología sintética y la biología de sistemas siempre han ido mano a mano, entonces pues hay muchas cosas que se aprenden uno del otro. Entonces, bueno, en particular es resulta natural, o al menos natural hasta cierto punto, como vamos a ver en la última clase de este curso, donde vamos a volver a cuestionarnos qué tan natural esta analogía, pero bueno, por el momento pensemos que podamos ver a una célula como un sistema biológico complejo que justamente procesa señales ambientales por medio de una maquinaria bioquímica o regulatoria que puede ser conformada, por ejemplo, por vías de señalización, enzimas, etcétera, y da lugar como salida del sistema a cambios fenotípicos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues podemos tener, no sé, un, ¿cómo se llaman estos? GPCR, estos receptores acoplados a proteína G, ¿no? Que tienen esta formilla, que responden, si mal no recuerdo, a factores de crecimiento y que pues desencadenan las vías, entre comillas, de señalización, que en realidad son redes de señalización, que también puede tener como cierto crosstalk con otra vía desencadenada por otra entrada, que puede ser una hormona, por ejemplo,
que a su vez puede, su asociación con receptor puede estar afectada, por ejemplo, por mutaciones o por algún fármaco o por cierto contexto microambiental, etcétera. Pero bueno, básicamente estas dos entradas a nuestro sistema, entradas microambientales, pues al unirse a ligandos, pues pueden desencadenar la activación de una red de transducción de señales, por ejemplo, o sea, una red bioquímica, que puede o no desencadenar en algún cambio fenotípico. Este cambio podría ser, por ejemplo, aquí lo que representan estos triangulitos azules, pues podría ser, por ejemplo, la producción de alguna molécula, ¿no? O sea, no sé, hormona quizás, una proteína, o, y o entrada a ciclo celular o decisión de irse a apoptosis, etcétera, etcétera. Entonces, pues este objeto, o sea, objeto célula, con estas propiedades de entradas y salidas procesadas por una compleja red de interacciones, pues es uno de los grandes casos de estudio de los temas recurrentes o de los objetos de estudio en biología de sistemas, y lo vamos a ver una y otra vez. Entonces, pues justamente queremos entender, digamos que ponemos esta pregunta sencilla, podría parecer, pero vamos a ver que no lo es tanto, pues de, pues si yo le doy a esta célula cierta cantidad de entradas o ciertos estímulos, ¿qué diablos va a hacer, no? O sea, ¿cuáles van a ser sus salidas? Entonces, pues resulta que esta pregunta no es tan fácil, ¿no? Y que justamente hay varios aspectos de la célula como un objeto que procesa señales que hace que sea muy útil abordarla desde un enfoque, una vez más, sistémico, formal y cuantitativo. Entonces, una de las cuestiones es que pues, los medios ambientes son cambiantes y complejos, ¿no? Entonces, pues uno pues, no está solo una bolita o solo un rombo, sino muchas veces puede haber, son ambientes compuestos con diferentes proporciones de ligandos, por ejemplo, además son cambiantes y además muchas veces, y eso es otro tema fascinante en biología de sistemas, bueno, biología en general, en particular de sistemas, es que son ambientes históricos, muchas veces la célula recuerda, eso es algo que si nos da tiempo y ojalá sí veremos en algún momento, cuáles son los mecanismos mínimos de memoria en un sistema celular. Entonces, pues ya desde aquí empieza todo de, madre mía, esto, ¿cómo lo vamos a modelar, no? Luego, otra cosa que puede suceder es que, bueno, pues los sensores, o sea, los receptores, pues pueden tener una fidelidad finita, ¿no? Y limitada. ¿Y eso por qué es? Porque recordemos que a diferencia de los circuitos eléctricos, y esto otra vez invito a los biólogos sintéticos por ahí que, no sé, más adelante digan algo al respecto. O sea, justamente esta analogía entre circuitos bioquímicos y circuitos eléctricos, que es algo que tan atractivo nos parece tanto a los biólogos de sistemas como, si entiendo bien, a los biólogos sintéticos, pues hay algunas cosas donde la analogía truena, ¿no? Y una de ellas es que pues la fidelidad de los sensores a veces puede ser limitada porque estos sensores lo que hacen es, pues su modus operandi es justamente bioquímica, ¿no? Entonces pues, tiene un límite en afinidades y demás que también es interesante incorporar. Luego, pues muchas veces la maquinaria de procesamiento de señales, o sea, toda esta red de regulación, pues puede tener algunas propiedades, muchas veces tienen propiedades que la hace poco intuitiva de entender, o sea, de entender cómo es este mapeo entre entradas del sistema y salida del sistema. Una de ellas es que pues tenemos esto que, al menos cuando yo estudiaba, se le denominaba crosstalk, entre diferentes vías de señalización. De hecho, ahora, si bien me parece que ya se han encontrado tantos crosstalks que, o comunicaciones cruzadas que pues justo no se piensa ya tanto en vías, sino de redes, ¿no? Pero es justo de, bueno, pues si esto activaba esto y esto rojo activaba esto, pues en realidad también las bolitas rojas tienen un efecto sobre los triángulos azules y viceversa. Además, hay otra cuestión, que puede haber asas de retroalimentación en nuestro sistema, ¿no? Que están aquí representadas, por ejemplo, pues aquí podemos tener de aquí para acá una cascada lineal, ¿no? De receptor,
activa, 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 pero luego este cuando se activa, desactiva este. Entonces, aquí ya le metimos una no linealidad a nuestro sistema. Bueno, podemos meterle así una no linealidad a nuestro sistema y pues, ¿qué va a pasar entonces? Pues no es tan trivial saberlo, ¿no? O también podemos tener retroalimentaciones positivas y varias otras cosas interesantes. Y pues, a su vez, también podemos tener diferentes escalas temporales, ¿no? Si quizás en algún, no sé, quizás esta retroalimentación negativa, pues tenga que ver con activación genética, que es más rápido que activación a nivel fosforilaciones, por ejemplo. Entonces, cambios postraduccionales. Entonces, pues también tenemos incluso este nivel de organización tan elemental, digamos, tenemos diferentes escalas temporales. Entonces, una de las grandes cosas que queremos entender es justamente, pues, qué tan robusto, bueno, uno queremos entender cómo es este mapeo entre entradas y salidas del sistema y también qué tan robusto es este mapeo respecto a diferentes tipos de perturbaciones, como ya mencionaba, podrían ser genéticas o ambientales, ¿no? O sea, qué tanto si yo le pego a qué componente del sistema este mapa entre entradas y salidas se va a ver afectado. Entonces, muchas veces este mapa, pues justamente resulta que las respuestas fenotípicas, pues no van a ser una respuesta lineal a las entradas. Entonces, entre las cosas que pueden pasar, esto es una lista no exhaustiva, pero algunas de las propiedades que vamos a ir viendo, pues podemos tener alguna respuesta tipo umbral, ¿no? O sea, por ejemplo, entrada ciclo celular es un caso prototípico de eso, pues no cualquier concentración de factor de crecimiento va a inducir entrada ciclo celular, sino tiene que haber una cantidad suficiente como para tomar esa gran decisión, ¿no? Lo mismo para irse a apoptosis, lo mismo para decidir entre uno u otro tipo de reproducción en caso de levaduras, por ejemplo, etcétera. Luego, otra de las cosas que puede suceder es que, de hecho, la respuesta no sea monótona, ¿no? O sea, quizás no monótono significa que monótono significa que siempre crece o siempre decrece, o bien se queda igual. No monótono, entonces, significa que puede crecer y después decrecer, o decrecer y luego crecer. Entonces, por ejemplo, que quizás para bajas concentraciones de este ligando haya cierta respuesta y para altas concentraciones haya otra respuesta. También puede haber osciladores. Nuevamente, en el caso del ciclo celular, lo que se ha observado es que experimentalmente es que las ciclinas pues hacen eso, ¿no? Ciclar. Entonces hay un oscilador subyacente ahí. Entonces, todo este tipo de respuestas fenotípicas pues son propiedades emergentes de sistemas no lineales. Entonces, un poco lo que vamos a ver a lo largo del curso es, pues, ¿cuál es el papel de las asas de retroalimentación? Cuando nosotros no tenemos asas de retroalimentación, básicamente la entrada de mi sistema va a ser copiada, digamos, o más bien la salida del sistema va a ser aproximadamente lo mismo o va a ser proporcional a lo que haga al estímulo que yo le esté dando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si yo le doy un estímulo por cierto tiempo, pues la salida o el fenotipo pues va a crecer de forma proporcional con cierto retardo y luego si le quito, pues otra vez va a decaer, ¿no? Pero las retroalimentaciones pueden hacer cosas bien interesantes, como por ejemplo una retroalimentación negativa, que es común, muy común en sistemas biológicos y que vamos a ver varias veces aquí, pues puede ser que si yo le dé un input sostenido, pues, de hecho esto anteriormente me preguntaban en algo respecto a, bueno, relacionado con sistema nervioso, pues esto muchas veces sucede con neurotransmisores y demás, ¿no? O sea, nosotros damos un input sostenido, ¿sí? O sea, aquí tiempo, le damos una entrada, no se la quitamos nunca, y el fenotipo, pues primero va a responder, pero después va a dejar de responder. Esto dejar de responder es producto, muchas veces puede ser explicado, es una propiedad emergente de una retroalimentación negativa.
Finalmente, y esto es algo que también vamos a ver mucho, retroalimentaciones positivas van a ser lo contrario. Si yo le doy un input a mi sistema, entonces, aunque yo se lo quite después de un tiempo, el sistema puede seguir prendido incluso después de haberle quitado esto. Entonces, los sistemas pueden tener memoria y cuando tienen, y este es otro comportamiento emergente que tiene que ver con retroalimentaciones. Y entonces, esto tiene que ver, lo vamos a ir viendo ahora, con atractores y con la fragmentación de espacio fenotípico que les decía hace un momento. Por favor, no te subas a mi teclado, gracias. Entonces, pues este tipo de dibujos ya se los mostré, lo vamos a ver más adelante con más cuidado. Ey, ey, ey. Disculpen, ¿eh? No, ¿qué hiciste? Uy. A ver, perdón, ya. Uy. Algo sucedió. ¿Pueden ver todavía la pantalla? Sí, todavía se ve. Sí. ¿No ven una cosa rara que dice en modo precisión? Sí, sí se ve. No sé. Sí, qué. Aparece eso. Ok, a ver, veamos. ¿Cómo quitarlos? Disculpen, ¿eh? Es que... Gato. ¡Ay! ¡No! El gato es un buen ejemplo de perturbación en sistema. Sí, totalmente. Ok, a ver, no, es que era esto. Ok, ya. A ver. Bueno, sigue esta cosa de modo precisión. Bueno, ni modo, ¿no? Tendremos que vivir con el modo precisión. Ay, gato, ay, malte. Bueno, discúlpeme, por favor. Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Aquí, ¿no? Entonces, les decía que esto es uno de los temas recurrentes que vamos a ver y en particular que vamos a ver mucho ahora que veamos redes booleanas. Esto ya lo habíamos visto, entonces me lo voy a saltar, pero nada más mencionar con un pequeño ejemplo. Bueno, ahora tomando la célula como procesador de señal, como sistema de biológico, como ejemplo de sistema biológico complejo, ¿qué formalismo elegir aquí? Pues, otra vez, como les había dicho anteriormente, como siempre, depende de la pregunta y los tipos de datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, es como si tuviéramos un microscopio, ¿no? O sea, depende de qué tanto zoom le queramos hacer con nuestro modelo matemático, el tipo de formalismo que vamos a elegir. Si queremos entender... Ah, hay muchos mensajes de escuchar. Ok, ¿todo bien? Parece que sí. Es que alguien preguntó y todos le respondimos muy amablemente. Gracias, qué amables son, muchas gracias. Sí, bueno, entonces, si tenemos este Zoom, pues, por ejemplo, si queremos meterle, entender como con muchísimas detalle cuál es esta interacción o este subconjunto de interacciones por acá, pues quizás queramos hacer un modelo mecanístico muy detallado de exactamente qué sucede aquí. Pero si quisiéramos entender como más globalmente cómo los atractores o estos fenotipos emergen como consecuencia de la interacción de todo el sistema, donde tendríamos más variables, pues podemos elegir redes booleanas, que es con lo que vamos a empezar. Entonces, de las preguntas abiertas que podemos responder con biología de sistemas, es pues de las que he ya mencionado una y otra vez, ¿cuál es el efecto de perturbaciones genéticas y ambientales en aislamiento, en combinación, en diferentes dinámicas, diferentes historias, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el papel funcional de las asas de retroalimentación? Ya vimos dos ejemplos platicaditos, como
retroalimentación negativa, pues nos va a generar un comportamiento adaptativo, o sea, de que aunque el estímulo persista, ya no va a haber respuesta. Positivo va a ser lo contrario, que se fije un fenotipo independientemente del input. Y vamos a poder también, por ejemplo, predecir qué fenotipo se va a elegir, ¿sí? O sea, qué va a decidir la célula ante estímulos contradictorios. Y aquí otra palabra clave de lo que vamos a hablar con redes booleanas, que son las compuertas lógicas, que también, otra vez, biólogos sintéticos seguramente saben bastante de esto. Entonces, de las cosas que, de las formas, ya hablando lenguaje, digamos que tirándole al lenguaje de redes booleanas, una de las grandes preguntas es, queremos entender cuál es la red regulatoria que subyace a cierto paisaje epigenético, ¿sí? Entonces vamos a describir la fragmentación del espacio fenotípico en diferentes subconjuntos de posibles respuestas y vamos a hacer un mapeo tanto de condiciones iniciales como de diferentes perturbaciones a cada uno de esos estados. Entonces, pues justamente de algo que vamos a ver a continuación es cómo podemos entender cambios fenotípicos globales y duraderos como propiedades emergentes de redes de interacción que, pues básicamente, van a dividir el espacio de posibles configuraciones en un subconjunto bastante más moderado de fenotipos. Entonces, digo, otra vez regresando con lo que empezamos, esto de topología de la salud, es un poco para entender por medio de esta analogía de paisaje epigenético, pues cómo diferentes estadios pensados como atractores, ¿sí? Que ahorita vamos a ver bien qué es eso, pueden pensarse como posibles estados de nuestro sistema dinámico que son accesibles por diferentes vías, tanto inducidas o moldeadas por perturbaciones genéticas o ambientales o incluso por medio de ruido. Entonces, con esto pues van a tener herramientas para analizar, por ejemplo, este tipo de redes que son, pues ya tienen bastantes variables. Entonces, esta es una red que subyace transición epitelio-mesénquima y justamente lo que vemos es cómo este tipo de red de interacción entre biomoléculas da lugar a tres posibles fenotipos y cada uno de estos fenotipos tiene cierta probabilidad de ser, donde probabilidad pues podemos aproximarla como tamaños en vasijas de atracción. Entonces, lo que vamos a ver ahora son dibujillos como de este estilo. Bueno, en realidad, estos los puse aquí porque están bonitos, son del laboratorio de este señor, Andreas Wünscher, donde pues básicamente son representaciones de un sistema, de una red booleana bastante extensa y cómo se fragmenta en sus diferentes fenotipos. Cada una de las bolitas corresponde a una configuración inicial, o sea, un punto en el espacio de estados y pues, bueno, se ve bonito, pero ahorita vamos a ver qué significa exactamente. Elisa, sí. Una pregunta. Dos dispositivos atrás en la red que construyeron, ¿cómo construyeron estas interacciones? ¿Quién está hablando? No, todo bien. Quien sea que esté hablando voy a contestar, pero solo, por favor, siempre digan su nombre porque no los puedo ver para irlos ubicando más o menos. Sí, entiendo. Sergio. Ok. Gracias, Sergio. Esta red, bueno, en realidad, esta red es una versión simplificada de una red mucho más grande, donde nada más se conservaron las interacciones regulatorias y pues se colapsaron interacciones lineales en una misma variable. Entonces, pues, de hecho esto lo hizo
Esta, la evidencia biológica a partir de la cual se construyó esta red, pues fue producto de un par de años de investigación del primer autor de este artículo. Entonces, pues, juntar, un poco relacionado a lo primero que me decía, ¿no? O sea, cómo se construye o cómo evitar sesgos y demás. Pues, de hecho, en el caso de las redes booleanas, justamente como son sistemas bastante grandes, es una chambototota juntar toda la información y construir las redes, porque pues cada una de las interacciones tiene que estar bien fundamentada, ¿no? O sea, si yo aquí digo P16 se autoinduce, me pueden preguntar, ¿por qué diablos? Les digo, mi base de datos dice que el experimento tal que se hizo en tal, consistente con los demás experimentos por haber sido hecho en una línea celular, bla, 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 cuando se muta, no sé, algún experimento que claro, valide esta interacción. Entonces, justamente, es una buena pregunta porque en la parte de redes booleanas, si bien la parte computacional es no tan complicada, pero la parte de construcción informada de la red puede llevarse bastante tiempo. Esto es algo que no vamos a hacer en este curso porque, pues sí, lleva mucho tiempo, ¿no? Ahora que Eliezer les cuente cuánto se tardó en construir su modelo y la base de datos para el mismo. Entonces, nosotros aquí podemos asumir que ustedes expertos ya saben cómo dibujar un objeto así, una red así que haga sentido, y nosotros nada más nos vamos a dedicar a analizarlo, felizmente. ¿Va? Claro. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias. Bien, pues. Entonces, pues lo que vamos a ver ahora, voy a dar otra pequeña pausa por intentar quitar el cuadro que puso el gato. Ay, qué desesperante. Lo que vamos a ver ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a ver modelos booleanos. Esta, en realidad, la explicación de qué es una red booleana, un modelo booleano, pues quise ponerles aquí el screenshot de este artículo cuando todavía era preprint. ¿Por qué? Para que vean bien cuántas líneas en realidad necesitamos para explicarlos. No son tantas. Lo importante aquí es, bueno, uno es un sistema. O sea, tenemos X, Y, Y, Y es la iésima variable de mi sistema. Entonces, es un sistema con diferentes variables que interactúan de manera dinámica. Es un sistema dinámico donde vamos a entender la evolución temporal de cada una de mis y variables como función, como iésima función de todo mi vector de estados al tiempo t, ¿sí? Entonces, pues en realidad esto, pues casi esto es todo, ¿no? Ahorita vamos a ver que hay un poco más de jugo que sacarle a esto. Algunas cosas que quiero que observen desde ya antes de irse a su siguiente recreo, es que el tiempo en los modelos booleanos es un tiempo discreto. O sea, si se fijan, aquí yo le sumo un 1, pues puedo sumarle otra cosa también, ¿no? Pero voy a entender cómo evoluciona mi sistema en brincos discretos en el tiempo, donde 1, la unidad, puede ser elegida por mí, puede ser días, minutos, años, lo que sea, pero es tiempo discreto y, más importante todavía, los estados son discretos y, más aún, son simplemente o prendido o apagado. Y el tercer supuesto que es bien fuerte es que la manera en la que vamos a construir o elegir estas funciones va a ser por medio de reglas lógicas y es por eso que se llaman modelos booleanos. Entonces vamos a elegir AND, OR o NOT para construir estos objetos. Entonces, en un momento vamos a trabajar, ahora sí ya quedó en buena luz la red con la que vamos a trabajar. Vamos a empezar con un sistema de juguete, ¿sí? De simplemente 3 variables y vamos a ver todos estos conceptos de cómo modelar este objeto con sistema booleano, ¿va? Bueno, pequeña pausa en lo que distraigo un poco al animal. ¡Ey, ey, ey! Regresamos, son las 19:18. Regresamos
a las 19:30, ¿ok? Para nuestro último bloque de la clase. Voy a pausar la grabación. Bueno, a menos de que haya una pregunta en este momento. ¿Ok? Ya, es que solamente era una recapitulación, pero muchas gracias. Bueno, ahora sí, entramos en materia. Entonces, para explicar la parte de redes booleanas, vamos a empezar con un ejemplo muy, muy sencillo, que es este sistemita de tres dimensiones, bueno, de tres variables, tres dimensiones, que de hecho es un ejemplo de juguete que Mariana Esther Martínez, que quizás algunos de ustedes conozcan, y si no, conózcanla cuando puedan. Es una persona brillante y muy buena onda. Entonces, pues es un ejemplo que lo tomo prestado de ella, que en realidad lo que representa es una versión booleana de un motivo regulatorio bastante conocido, otra vez seguramente más por los biólogos sintéticos en el auditorio, que es el toggle switch, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de este en una versión, cuando tratemos su versión continua en un par de semanas. Por lo pronto, pues simplemente vamos a describir este objeto. Entonces tenemos una entrada A, ¿no? Nuestra primer variable. ¡Ah! ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí. Ah, gracias. Sí, no está en modo presentación. Sí, gracias. Entonces, es que ahorita voy a cambiar de... a un pizarrón, por eso está así de pequeñito. Bueno, entonces tenemos estas tres variables. Entonces A es básicamente simplemente la entrada de mi sistema, entonces depende de solo él mismo o ella misma. Entonces esta asa simplemente nos está diciendo que si A estuvo al tiempo T, también estará al tiempo T más 1. Pero en realidad lo más importante o el sistema interno conectado son B y C, donde pues B es una variable que responde directamente a mi estímulo A y lo que hace es inhibir o desactivar a C, y C a su vez, esto es una, tal vez no nos alcance a ver bien, pero es una flecha doble, entonces con estas terminaciones extrañas como rombos, lo que quiere decir es que B inhibe a C y C inhibe a B, o sea, esta retroalimentación negativa, y C tiene una retroalimentación sobre él mismo. Entonces, las cosas que vamos a ver ahora es, pues bueno, uno, pues cómo describimos este sistema con ecuaciones. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? ¿Cuáles son las funciones? En este caso, como es un modelo booleano, van a ser reglas lógicas. Y necesitamos una regla lógica para cada variable de estado para describir su dinámica. Con esto vamos a construir tablas de transición. Y para hacer eso, lo que les voy a preguntar es, pues, ¿cuántos posibles estados iniciales tiene este objeto? Con esto vamos a entender o empezar a entender qué es un espacio-fase. Posteriormente, también con estas mismas tablas de transición, podemos preguntarnos cuántos atractores hay y qué tan atractivos son, ¿sí? O sea, podemos darle una métrica a este objeto por medio de la caracterización de los tamaños de las cuencas de atracción. Después, bueno, podemos preguntarnos, bueno, esto desde la misma gráfica, cuál es la perturbación ambiental en el sistema y, finalmente, ¿cómo podríamos simular mutantes? Por ejemplo, ¿qué sucede si C siempre está apagado, ¿no? Entonces, ahora sí, yo voy a mover esto para acá y voy a intentar escribir lo más bonito posible. Juro que me voy a esforzar, no siempre lo logro. Entonces, ¿pueden ver el pizarrón? Sí. Fantástico. Entonces, pues lo que vamos a describir es justamente nuestra primer red booleana, que es este sistema de aquí, que también se conoce como, bueno, en biología sintética al menos, como toggle switch, porque tenemos esta regulación negativa mutua entre, perdón, esta vez salió medio fea, entre B y C.
Entonces, lo primero que quiero que me digan, ahora sí, por favor, participaciones, ustedes participen porque no puedo ver si alzan la mano. Entonces, voy a ir haciéndoles preguntas y por favor, el primero que, o la primera que sepa la respuesta o que quiera participar, me lo dice. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuántas dimensiones tiene este sistema? Pues, al principio usted había dicho que eran tres, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Ah, ¿por qué se hace esta voz tan rara? ¿Dimensiones es lo mismo que estado? No, es el número de variables. Entonces, tenemos un... Ah, perdón. Voy a resistir a usar este color, porque es difícil de leer. Sí, ya no veis, ¿eh? No, por favor, no. Exactamente, A, B y C. Entonces, tenemos tres variables de estado que corresponden a tres dimensiones en nuestro sistema. Entonces, vamos a... A, B y C. Como aquí vamos a empezar a formalizar cosas, pues vamos a intentar meter todo a... Perdón, esta mano es para evitar que alguien se acerque. A estructuras matemáticas ordenadas, en particular, no, gato, no, por favor, a un vector, ¿sí? Entonces, esto es un vector que voy a llamar vector X, y este vector X tiene ¿cuántas dimensiones? Tres, ¿no? Justamente. Perdonen, no está su hora de jugar. Entonces, esto no va. Entonces, tenemos tres dimensiones y de hecho es un vector que depende del tiempo, ¿no? Entonces, A va a cambiar en el tiempo, B va a cambiar en el tiempo, esto es una C, perdón, C también va a cambiar en el tiempo. Ahora sí, vamos a ver en qué estados puede estar A, B o C. Entonces, para cada una, para cada una de mis... Bueno, entonces, perdón. Si yo escribo, por ejemplo, X, Y, lo que estoy diciendo es que me refiero a la yésima entrada de mi vector X, donde Y, en este caso, pues puede ser... Puede ser 1 hasta N, donde N es el número de dimensiones, ¿no? En este caso, n es igual a 3. ¿Sí? ¿Todo es correcto hasta acá? Sí. Fantástico. Entonces, cada una de esta yésima variable de estado, ¿sí? Otra palabra importantísima, variable de estado. Ups. Ah, no. Perdón. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué el número de estado está limitado por el número de dimensiones? Si solo se refiere al tiempo. Como, ¿no sería como el número de paso en el que estamos? No. Ojo. Tenemos, es una buena pregunta y quizás tenga que ver con algo que, una confusión que voy a aclarar desde ahora. Entonces, en general, vamos a tener variables dependientes y variables independientes, ¿ok? En este sistema, tenemos la variable independiente es el tiempo. ¿Sí? Y tenemos las variables dependientes, que son... los nodos en mi red, básicamente, ¿sí? Que están conectados entre sí, que dependen de ellos mismos, que a su vez dependen del tiempo, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos una variable independiente en el sistema, que es el tiempo, y tres variables dependientes, que son las entradas de mi vector X. ¿Ok? Bien, entonces, ahora... lo que queremos ahora escribir es para cada una
de mis i variables de estado, ¿sí? O sea, para i igual a 1, para i igual a 2 y para i igual a 3, a, b y c, quiero escribir cuál es la función o el modelo o las ecuaciones que gobiernan su dinámica. Puse este concepto aquí entre comillas, governing equations, bueno, y además en inglés, disculpen lo pocho, pero porque así se le conoce frecuentemente. Cuando ustedes plantean un modelo, pues siempre la pregunta es, pues, ¿cuáles son las ecuaciones que lo gobiernan? ¿Sí? Entonces, posiblemente necesite... Ok. Entonces, sí. Perdón. Es muy complicado acostumbrarse a esto. Entonces tenemos, a ver, otra vez, nuestro vector de estado, bueno, de hecho le voy a llamar mejor x1, x2 y x3, ¿sí? Entonces recordando que tenemos x1 que inducía a x2, que inhibía a x3, que inhibía a x2 y que se inducía a el mismo x3, ¿correcto? Entonces, lo primero que queremos describir es, pues, cómo la dinámica de cada una de mis i variables, pues, cuál va a ser la función, la iésima función que va a determinar, a ver, perdón, me falta aquí un tiempo, que va a determinar, esto de pizarrón virtual es complicado, a ver, x y t más 1, entonces quiero escribir la iésima función, o sea, la función para mi iésima variable, que va a ser una función, pues, ¿de quién? De todo el sistema, del vector x al tiempo t. Entonces, ojo, aquí ustedes se preguntarán, bueno, pues, ¿qué diablos, no? O sea, no todas las variables dependen de todas las variables. ¿Por qué escribo en general una función fi que dependa de todo el vector de estado? Bueno, pues porque, como les decía, queremos nosotros ofrecer, digamos, estructura o notación matemática tal que todo el mundo quepa, ¿no? O sea, lo más que puede suceder es que mi iésima variable la afecten todas las variables de estado. Entonces, una manera general de describirlo es, pues bueno, vamos a construir una función que dependa en general del vector de variables de estado, de variables independientes, aunque en particular no todas vayan a afectar particularmente a esta variable. Entonces, ahora, esta f, entonces, bueno, por ejemplo, x2 al tiempo t más 1, pues va a ser la segunda función del sistema y va a depender, bueno, va a depender de x1 explícitamente, va a depender también de x3 y bueno, no depende de x2, pero bueno, no importa, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué dejamos el espacio para x2? Porque, por ejemplo, bueno, ¿qué sucedería si tuviéramos algo así? Pues ahora sí ya dependería de x2, ¿no? Entonces, ahora, nuestra siguiente consideración es, pues, ¿qué valores pueden tener mis diferentes variables de estado? Pues este es un sistema booleano, entonces vamos a decir que cada una de las i variables de estado puede ser o 0 o 1, ¿ok? O sea, es un sistema totalmente discretísimo, más discreto no se puede. Entonces, ¿este qué tipo de sistema biológico podría representar? ¿Se les ocurre algún tipo de sistema biológico donde las variables de estado puedan estar o apagadas o prendidas? ¿O sí o no? ¿O presencia o ausencia? ¿Quién me dice algún ejemplo?
¿Vivo o muerto? Ok. ¿Presentaron un síntoma? Sí. ¿Expresaron un pen? A ver, ojo, lo que me están diciendo ahorita, y de hecho por eso no lo he notado, son más como propiedades emergentes. Entonces, estamos hablando ahora de las variables de estado, ¿ok? Entonces, hint, quizás pueden empezar a pensar en la celulilla, ¿no? Bueno, perdón, siempre dibujo células epiteliales. Cuando el receptor de una membrana está abierto. Sí, puede ser inactivo, activo, cerrado, abierto, bueno, no expresado, expresado, ausente, presente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, para modelar redes de regulación genética, este tipo de lógica se utiliza muchísimo, porque podemos describir que un gen o está siendo transcrito, ¿sí? O no está siendo transcrito. Para reacciones enzimáticas no se usa tanto, aunque sí. Y otro ejemplo que van a ver ustedes el jueves de esta semana es, por ejemplo, ausencia-presencia. Si tenemos, por ejemplo, especie, la presencia de una especie en una comunidad ecológica, ¿no? O sea, o no está o está. Entonces, este tipo de sistemas biológicos, que bueno, vamos a pensar por el momento, aunque hay muchos otros ejemplos en redes genéticas. O en comunidades. Ay, perdón. Podemos pensar que se pueden representar, al menos inicialmente, de esta manera, ¿no? O sea, redes genéticas donde sí. XY es un gen, por ejemplo, X2, bueno, es, no sé, otra vez pensando en un circuito sintético, proteína GFP, no sé, GFP, que a su vez, ¿cómo se llama? Cherry, no sé qué, bueno, no importa. Dos genes que van a inducir mutuamente su transcripción, o dos factores transcripcionales, ¿no? Que van a inducir o reprimir su transcripción, se puede modelar de esta manera, ¿ok? Entonces, esto es nuestro primer gran supuesto, que nuestras variables de estado van a estar en o 0 o 1, o prendido o apagado. Hay un comentario y... Ah, ok, muy bien. Mensajes de amor por M. Cherry. ¿Sí? Entonces, pues... existe al menos dos ejemplos en biología donde, pues, es razonable hasta cierto punto al menos describirlo por medio de variables que sean discretas y es más, ultra discretas, ¿no? O sea, que solamente podamos aceptar dos posibles valores, 0 o 1, ¿ok? Entonces, pues, ahora lo que queremos, por ejemplo, describir es pues, ¿qué queremos decir? ¿Bajo qué condiciones, sí? Con esta función queremos decir, ¿bajo qué condiciones esta variable de estado va a estar prendida o se va a prender? Entonces, ahora, ¿cuáles van a ser las reglas del juego? Siempre que nosotros hacemos un modelo matemático, lo más importante es poner blanco sobre negro sobre la mesa cuáles son las reglas del juego. Entonces, ¿cómo vamos a jugar hoy? O sea, ¿qué tipo de reglas vamos a aceptar y qué tipo de dados vamos a aventar? Bueno, no vamos a aventar dados hoy porque es un modelo determinista, pero ¿qué se vale y qué no? Entonces, resulta que pues vamos a poder, por ejemplo, describir este efecto negativo de X3 sobre X2 y el efecto positivo de X1 sobre X2, vamos a tener solamente de tres sopas. Vamos a poder utilizar los siguientes operadores booleanos. AND, OR, bueno, I, O y NO. ¿Ok? Entonces, ¿alguien me puede decir qué es un operador AND?
que se tienen que cumplir la, ambos, este, o sea, que ambos este, factores tienen que ser uno para que la respuesta sea uno. Exacto. Y cualquiera, si no se cumple eso, es este, cero la respuesta. Exactamente, exactamente. Entonces, pues vamos a construir nuestras funciones utilizando este tipo, estas reglas, ¿ok? Estas reglas del juego, en particular estas reglas lógicas. De hecho, en este caso, literal, se llaman reglas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Voy a intentar borrar esto, lo estoy logrando. Allí no se utiliza el XOR y el XAND. Pues es que el XOR y el XAND se puede construir con estos tres operadores. Entonces, sí hay manera de simplificar expresiones complicadas, pero en realidad con estos tres operadores nos... No sé por qué no puedo borrar esto. Nos es suficiente, ¿ok? Bueno, ignoren esta bolita que no sé por qué está aquí. Entonces, empecemos por la más facilita de todas. Vámonos una por una, ¿no? Entonces... Si yo quiero escribir la ecuación de evolución de X1, en general ya sabemos que va a ser una función o que puede ser una función de todo el vector de estados, pero en particular, X1, ¿de quién depende? ¿De X en la misma anterior? Exactamente. Entonces, pues lo único que vamos a poner aquí, y está así bien facilito esto, vamos a decir, bueno, pues X1 al tiempo T más 1, si X1 al tiempo T. Fin. ¿Ok? Es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? O sea, X1 se induce a él mismo. Entonces, si X1 estaba anteriormente, pues va a seguir estando. ¿Ok? Luego, vámonos a X2. Ahora sí. X2 al tiempo T más 1. X2 va a depender de X1... Sí, ¿no? Sí. Y va a depender también de X3, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto? Pues bueno, porque básicamente vemos que pues X3, hay una arista de X3 a X2 y una otra arista de X1 a X2. O sea, una flecha positiva de una interacción positiva y una negativa acá. ¿Ok? Entonces... Aquí ya la cosa se pone un poquito más interesante, porque yo lo que estoy diciendo, a ver, X1 lo está afectando positivamente, pero X3 negativamente. Entonces, ¿cómo voy a expresar qué condiciones se requieren para que el sistema esté prendido al tiempo T más 1? ¿Quién me hace una propuesta? Yo. Adelante. Sería X1, no X3. Ok. Esto, pues sí, vientos, vamos muy bien aquí con el no, pero algo falta, ¿no? Algo brilla por su ausencia. Aquí, ¿no? Aquí. Algo tienen que poner aquí, por favor, para juntar a estas dos expresiones. La expresión X, Y, Y. Es que siempre es difícil cuando uno habla en booleano, ¿no? X, Y, Y, no X3. No, perdón, X1, Y. Algo aquí. No X3. Entonces, ¿qué puedo poner yo aquí? ¿Cuáles son de la qué sopas tengo? No, de, and or. Exactamente. Entonces, ¿qué elijo? ¿And o or? Es más, vamos a ponerlo con tres colores diferentes. And. ¿Por qué? Porque afecta positivamente a X2. Pero en presencia de X3 es negativo, o sea, ¿cómo decirlo? X1 no tiene como otra actividad más que afectar positivamente a X2 y regularse a sí misma. Ok, bueno, a ver, respuesta 1, esto es una ecuación, esto es una descripción correcta de esta parte del sistema, pero ahora quiero ponerles la pregunta del millón. Si yo en vez del AND pusiera un OR, ¿seguiría siendo una descripción de esta topología? ¿Sí o no? ¿Si siguiera teniendo todavía el NOT?
Sí, el NOT sí. El NOT no, no se lo quite. Sí, seguiría. Seguiría, ¿no? Entonces, sí. Primera, bueno, voy a aprovechar esto para hacer un ojo. Ojo con eso, ¿ok? Porque justamente, pues fíjense, desde este... ¡Uy, qué ojo tan feo! Bueno, perdón. Desde este ejemplo tan sencillo, pues ya vimos que podemos, de hecho, esta misma topología, elegirla o describirla de dos maneras. Y bueno, ahora ustedes como biólogos, pues me pueden decir, pues, ¿qué criterios elegirían? Si nosotros pensamos que esto es un circuito genético, pues... ¿Bajo qué propiedades de circuito genético pensarían que podríamos describir con un AND versus cuáles con un OR? O sea, por ejemplo, si yo aquí le pongo, bueno, voy a dejar lo que dijimos originalmente, que es el AND. Si yo aquí digo X2 al tiempo T más 1 es igual a X1 al tiempo T y no X3 al tiempo T. Entonces, ¿esto qué significa? O sea, ¿qué me pueden...? Supongamos que, pues, justamente X2 es un gen que se expresa bajo qué condiciones. ¿Sí? O sea, ¿qué me pueden decir sobre su promotor, por ejemplo? Lo que podría ser es que, o sea, si es AND, justamente, posiblemente X1 es un activador de la transcripción. Ajá, sí. Y tiene un promotor no constitutivo. Pero si ponemos OR es porque el promotor es constitutivo, entonces cualquiera de las dos hace que se exprese. Exactamente. Exactamente. Entonces, fíjense cómo el criterio por el cual elegir qué pongo yo aquí, pues tiene que ver con una hipótesis sobre el mecanismo biológico subyacente, o bien sobre algo que yo ya sé del mecanismo biológico subyacente. Si yo sé que X2 es un gen constitutivamente activo, pues quizás lo único que vaya a pedir es que no esté su inhibidor, ¿no? Y, o sea, depende del problema biológico o del sistema biológico que estemos modelando, ¿ok? Vientos. Muchas veces, bueno, entonces... Si fueran, por ejemplo, dos activadores, voy a solamente por un momento, supongamos que en vez de que esto sea negativo, si esto fuera positivo, pues también tiene que ver con cómo X3 y X1 interactúan en el promotor de X2, ¿no? O sea, quizás X3 y X1 tengan que, de forma cooperativa, reclutar a la polimerasa. Quizás solos no lo puedan hacer porque haya poca afinidad por sus sitios de unión, o no sé. ¿Me explico? O sea, hay diferentes consideraciones biológicas por las cuales elegir una forma de descripción versus otra. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta? Sí, bueno, para los que no somos muy biólogos, ¿qué es un gen constitutivo? A ver, ahora vamos a hacer una dinámica bonita y es que pregúntale algún, bueno, más bien, por favor, alguien contéstele a su compañero no biólogo. ¿Quién puede decir en pocas palabras qué es una expresión constitutiva? Es que cuando, o sea, puedes tener diferentes genes que se expresan como en diferentes momentos, pero hay unas que le llaman expresión constitutiva, que en todo momento está activo como la expresión. O sea, como en el estado basal de la célula, se expresa esos genes. Entonces, o sea, eso es como que la expresión constitutiva. Y hay otros que tienes que tener una expresión de otras cosas para que, o ciertas condiciones especiales para que se exprese. Ah, perfecto. Hoy muchísimas gracias, ¿eh? Muchas. Gracias. Muchas gracias. Por cierto, eso es algo bien importante que va a suceder varias veces en el curso. Bueno, espero que suceda varias veces en el curso. Algo que a mí me interesa, bueno, que a nosotros los biólogos de sistemas nos interesa mucho fomentar y por lo tanto a mí en lo particular que ustedes aprendan es a un diálogo inter y multidisciplinario. Entonces, por eso es bien importante que aprendan de una disciplina, explicar a compañeros o compañeras de otra disciplina
conceptos que pueden ser desde cosas sencillas hasta cosas no tan sencillas. Entonces, esta dinámica de explicación mutua, pues lo vamos a ir aplicando varias veces. Entonces, por favor, siempre que haya preguntas, es importantísimo saber comunicar. De hecho, casi casi si tuviéramos tiempo, un módulo más en este curso sería comunicación para públicos multidisciplinarios, tanto visual como escrita y de todo tipo. Entonces, bien importante saber explicar cosas. Bueno, continuamos. X3. X3 depende de X1 y X. Solo de X2, ¿no? De X2, exactamente. X2 depende de X1 y X3. Pero estamos en X3, depende de X2 y de X3, ¿no? Lo puse atrás como para denotar que X1 brilla por su ausencia aquí. Entonces, otra vez, de forma similar, ¿no? O sea, X3 va a afectar a sí mismo de manera positiva y X2 negativa. Entonces, ¿qué operadores lógicos le vamos a meter aquí? Sería no X2 y X3. Y otra vez, la misma discusión, ¿no? O sea, yo aquí podría utilizar un I o un O. Perdón, dijiste I u O. I. I. Ah, ok, sí, estaba bien. ¿Sí? Entonces, felicidades. Ustedes tienen su primer sistema biológico descrito con un modelo matemático, con un sistema dinámico. Entonces, fíjense cómo ya pasamos de una descripción gráfica, ¿sí?, a una descripción más formal, en particular a un sistema dinámico que tiene esta forma en general, en particular con estas ecuaciones, ¿sí? Hay preguntas en el chat. ¿Cómo se expresaría en matemático un gen de expresión constitutiva? Y Sergio Alcalá responde, tal vez como f de x igual a constante. Sí, opino lo mismo. De hecho, en este caso, por ejemplo, x sí podría pensarse como un gen constitutivo, ¿no? O sea, todo el tiempo, y que no es regulado por nadie más. Pero bueno, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos nuestra primer traducción de una red regulatoria descrita de manera gráfica a un sistema de ecuaciones, a un sistema dinámico. Y antes de proseguir, quiero que observen un par de cosas. Nosotros, o sea, en realidad, si nosotros tenemos una descripción gráfica, ¿sí?, G de gráfico, aquí arriba, entre más detalles yo le ponga, más directa va a ser la traducción a mi sistema dinámico. De hecho, por ejemplo, aquí donde teníamos nosotros las disyuntivas, de, por ejemplo, si quiera un AND o un OR, bueno, pues quizás puedo yo aquí meterle un simbolillo de AND, ¿no? Para que visualmente sea directamente la traducción entre esta representación gráfica y esta representación que una computadora pueda leer. ¿Sí? Esto también es otra de las cosas que vamos a ir viendo muchísimo en el curso, porque entre más detallado sea esta representación visual, que en realidad cualquiera puede entender sin necesidad de saber matemáticas, pues más directa es la traducción a mi sistema de ecuaciones. ¿Correcto? A ver, otra vez, chat. Si no existen represores... Ah, sí, si no existen represores, coma. No, sí, correcto. Ok. Rebeca pregunta, ¿para hacer redes dinámicas a fuerzas deben ser nodos dirigidos? Sí. Es correcto. Sí, porque queremos, básicamente son redes regulatorias, ¿no? Entonces queremos saber X1 sobre X3. O sea, si solamente fuera una arista no dirigida, pues no sabemos cuál es, dónde está la causalidad, ¿no? Bueno, entonces, hay una equivalencia entre estas redes y los autómatas celulares.
Pues no lo sé, la verdad. O sea, de cierta manera sí, ¿eh? Se puede hacer una clase de equivalencia ahí. Y, sí. Y, sobre todo con los de dimensión 1, pero habría que ver justo, ¿no? O sea, porque solo ves tus primeros vecinos y justamente el X3 solo ves sus dos vecinos. Entonces, en ese sentido sí se puede decir que son similares o que hay una equivalencia. Realmente la equivalencia matemática no sabría yo si se puede hacer, ¿no? La clase de equivalencia tal cual. Muchas gracias. Bien, pues. Entonces, pues ahora sí vamos a ponernos a jugar con, a ver, otra pregunta. ¿Por qué en X3 no afecta X1 si para que se prenda X2 se requiere de X1? ¡Ah! ¡Qué bueno que sale esa pregunta! Porque lo que representamos nosotros en... A ver, primer pregunta para responder eso. Porque nosotros lo que representamos en nuestro sistema dinámico son las interacciones locales, o sea, directamente a X2, ¿quién lo está afectando? O directamente a X3, ¿quién lo está afectando? Tú tienes completamente razón, Daniela Pérez, que si, o sea, últimamente X1 va... O sea, lo que le pasa a X1 eventualmente le va a afectar a X3. ¿Por qué? Porque es un sistema. Entonces, por eso es que representamos, o sea, para entender la acción de X1 sobre X3, necesitamos entender el acople dinámico entre las tres variables, ¿ok? Para justamente ver cómo a través de X2 es el efecto sobre X3, ¿sí? Entonces, quizás con este ejemplo vaya quedando un poco más claro. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro juguete, o sea, básicamente nuestro sistema de ecuaciones, pues ahora sí vamos a ponernos a hacer, darle, a preguntar cosas, ¿no? Entonces, en particular vamos a construir algo que se llama, tabla, de transición. ¿Ok? Entonces, en esta tabla, una gran ventaja que tenemos en estos sistemas que son discretos, o sea, con estado discreto, es que nosotros sabemos, podemos describir de manera exhaustiva el espacio-fase de este sistema. Es decir, podemos decir cuántas posibles configuraciones puede tener este objeto. ¿En cuántos posibles estados puede vivir nuestro sistema? Entonces voy a darles algunos ejemplos. Por ejemplo, un estado podría ser, voy a poner la tabla de transición hasta acá, ¿sí? Tabla. Entonces, yo voy a poner aquí X1, X2 y X3 al tiempo T. Entonces, díganme un posible estado para mi vector X1, X2, X3. Díganme, ¿cuál se les ocurre? Todos en 0. 0, 1. Bien. Bueno, empezamos ordenadamente. Pues uno es 0, 0, 0, ¿no? A ver, otro. 1, 0, 1. 0, 0, 1. Vientos. Ahora, antes de que sigan, si siguieran diciéndome diferentes estados, ¿cuántos estados gritarían antes de llenar esta tablita? 8. 8. ¿Por qué 8? Porque es 2 al número de dimensiones que tenemos, por ser. Bien, súper. Fantástico, ¿sí? Entonces, en general, los sistemas booleanos, como su variable de estado, sus n variables de estado pueden adquirir
dos posibles valores, 0 o 1. Entonces, en general, el número de posibles configuraciones va a ser 2 a la n. En este caso, n es igual a 3, entonces efectivamente, pues tenemos 8 posibles configuraciones. Entonces, en mi tabla de transiciones, lo que yo voy a poner es de una forma más o menos, bueno, lo más ordenada posible, pues voy a poner todas las posibles condiciones iniciales, o sea, básicamente lo que sucede al tiempo t, al tiempo actual. Entonces voy a poner aquí la primera, la segunda, la tercera, y así hasta la 2 a la n, ¿ok? Entonces, intentemos proceder. Entonces, bueno, ya me dijeron 0, 0, 1, luego, no, perdón, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ahora sí me pueden ir diciendo cosas. 0, 1, 0. Ajá, más. 0, 1, 1. Ajá. 1, 0, 0. Más. 1, 1, 0. Y finalmente. Todos en 1. Vientos. Entonces, fíjense, esto es una primer propiedad de este tipo de sistemas que, pues, estos son todas las posibles configuraciones en el que el sistema puede estar, ¿ok? A ver si conté bien, porque ya que pasé por... es que ya saben que los matemáticos son, y los matemáticos presentes me entenderán, famosos por no saber hacer cuentas básicas. Que se los digo porque alguna vez trabajé en Centro de Ciencias Matemáticas y siempre que traían la cuenta era horrible porque uno odia hacer cuentas cuando empieza a trabajar en cosas más abstractas. Pero bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, bien, lo hicimos bien. Juntamos hasta 8. Bien, entonces, dados todas estas posibles condiciones iniciales, ahora lo que yo quiero saber es qué va a suceder al tiempo t más 1. Y ya tengo aquí mis reglas lógicas. Entonces, quiero saber qué va a pasar a x1, a x2 y a x3 al tiempo t más 1. Entonces, tengo que borrar esto porque no me cabe. Entonces, vamos a irnos... Híjole, esto no lo puedo borrar, esto de aquí. Por favor, ignórenlo, ¿ok? Es que creo que eso lo pone como imagen. A lo mejor si lo hace con el mouse y le da a suprimir. Ay, gracias. Ah, mira, qué alumnos tan listos tengo. Ah, no, pero... No, esa no es una imagen. Ok, gracias. Voy aprendiendo lentamente. Muchas gracias. Vientos. Entonces, pues vamos... Con estas reglas que ya pusimos aquí, pues me van diciendo, a ver, x1 al tiempo t más 1 requiere que x1 al tiempo t. Entonces, ¿aquí va un 0 o un 1? 0. Bien. Luego, x2 requiere que x1 y no x3. Entonces, ¿aquí va un? Fíjense. 1, 0. A ver, votaciones. ¿Quién vota por...? Bueno, a ver. ¿Quién vota por...? ¿Qué? ¿Cómo se hizo? ¿Quién vota por 0 o 1 y por qué 0? Bueno, o sea... Fíjense, aquí tiene que ir un 0 porque para x2 requerimos que x... O sea, es un supuesto súper fuerte. Requerimos que x1 y no x3... Efectivamente se cumple que no x3, pero no se cumple que sí x1, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, pues esto no es cierto, tenemos que poner un 0. Si yo aquí en vez de un AND hubiera puesto un OR, efectivamente, como se cumplía esto, aunque no se cumplía esto, pues hubiera puesto un 1. Pero como puse un AND, pues es un 0, ¿ok? Luego, x3... 0. 0. Entonces, ya desde aquí quiero que observen algo bien importante. Este estado... Perdón, esto es básicamente una... ¿Perdón? Ay, perdón. ¿Esto es una tabla de verdad?
Esto es una tabla de verdad, como las... ok, ya entendí. Gracias. Vientos, gracias. Entonces... Pero, ¿qué no si estamos haciendo el tiempo 1 solo sería poner X1? En X1, siguiendo las ecuaciones de acá, ¿no? Porque acuérdense, es que fíjense, algo que quiero que quede súper, súper claro es que esto es un sistema, ¿sí? Entonces, yo no puedo entender a X1 si no entiendo a mis demás variables de estado. Tengo que representar su dinámica de forma colectiva y acoplada, ¿sí? Entonces, yo no podría... Bueno, a ver, en particular para X1 sí tiene razón, porque X1 solo depende de él mismo. Pero, por ejemplo, para X2, pues yo tengo que saber qué le pasa a X1 y X3, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, desde aquí quiero que se fijen que encontramos ya algo bien interesante. El estado de mi sistema al tiempo t más 1 es el mismo que el estado al tiempo t. Entonces, si yo ahora siguiera al tiempo t más 2, pues, ¿qué me pueden decir? A ver, ¿cuál es el estado al tiempo t más 2? Así en cortísimo. 0, 0, 0. ¿Y el tiempo t más 3? 0, 0, 0. Perfecto. Entonces, ¿esto qué significa? Que este estado de aquí es un atractor. ¿Sí? O sea, una vez que yo toco base en este estado, pues ya no voy a salir de aquí. ¿Ok? Entonces, fíjense, apenas vamos en la primer renglón y ya encontramos algo súper divertido. Bueno, interesante. Ahora, prosigamos a ver si seguimos encontrando algo. Segundo estadio, estado 0, 0, 1. Entonces, pues X1 está bien fácil, ¿no? X1 al tiempo T más 1 simplemente hace lo que X1 al tiempo T, o sea, 0. Simplemente aquí, de hecho, podemos copiar, ¿no? Es lo que decías una compañera por ahí, ¿no? No sé si esto es a lo que te referías. Para no perder tanto tiempo. Entonces... Pero bueno, X2, ¿no? X2 al tiempo T más 1. A ver, aquí va a estar, ¿esto va a ser 0 o 1? 0. X3 al tiempo T más 1. 1. Exactamente, porque no está X2 y sí está X3. Entonces, ¿qué volvimos a encontrar? Otro atractor, ¿no? ¿Sí? De hecho... Ahora que ya sabemos que se llaman atractores, vamos a ponerles nombres y vamos a empezar a numerarlos. Este es el atractor 1, este es el atractor 2. Luego, vamos a nuestro tercer estado. 0, 1, 0. A A2, ¿qué le va a pasar? 0 porque no está A1, no está A. Ah, sí, perdón, estoy diciendo A en vez de 2, discúlpenme. A X2 le va a pasar al tiempo T más 1... que va a ser 0 porque no está X1. ¿Y X3? 0 porque no está X3. 0 porque no está X3. Entonces, fíjense, ¿dónde cayó la tercera condición inicial que evaluamos? O sea, ¿esto cayó en qué estado especial? En el atractor 1. En el atractor 1, ¿no? Entonces ya desde aquí podemos ver, pues mira, hay al menos más de una condición inicial que va a converger a este atractor. Entonces vamos a seguir. Ahora, 1, 0, 0. Entonces, bueno, ya vimos que X1 pues se queda en 1 porque sigue lo que hace X1 al tiempo T. Y X2 requiere que X1 y que no X3, entonces va a ser 1. 1. 1, ¿no? Y luego X3 requiere que no X2, pues ya desde aquí amolamos, ¿no? Entonces, esto está en veremos. ¿Qué onda con esto? Luego, 5, 0, 1, 1. Ya vemos que X1 pues va a hacer lo que pasaba anteriormente, o sea, se queda en 0. Y X2 requiere que X1, o sea, ya nos amolamos desde ahí. Luego, X3 requiere que no esté X2, pues ya también nos amolamos. Entonces, también este señor se va a A1.
Fíjense cómo entonces vamos a ir etiquetando renglón por renglón por tipo de atractor al que vamos a converger. Y ya casi terminado. 6. 1, 0, 1. 1, bueno, X1, pues ya sabemos que al tiempo T más 1 hace lo mismo que al tiempo T. Entonces aquí es 1, igual que acá. Luego X2, pues requiere que X1 y no X3, ¿eso se cumple o no se cumple? Pregunta del millón. Acuérdense, es 1, 0, 1. No. 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 Y luego X3 requiere que no X2 y que X3, entonces aquí es un 1. Eso. Entonces encontramos un tercer atractor. ¿Ok? Entonces ya tenemos A1, A2 y A3. Y luego, pues ahora sí, no, nos faltan dos nada más. 1, 1, 0, pues ya sabemos que X1 hace al tiempo T más 1 lo que hizo al tiempo T, 1. Luego X2 requiere que X1 y no X3, entonces aquí va 1. No. 1. Y X3 requiere que no X2, ya nos amolamos, ¿no? 0. ¿Sí? Entonces, pues aquí volvimos a encontrar otro atractor, que es el atractor 4. Y finalmente vamos por nuestro último estadio, que es el... Y fíjense, ahora encontramos el atractor 4 y este donde le puse un ojo de... Ojo, ¿qué onda con esto? Pues ya sabemos que se va al atractor 4, ¿correcto? Sí. Súper. Y luego tenemos nuestra última condición, nuestro último estado, que es el 1, 1, 1. Y el 1, 1, 1, bueno, el X al tiempo T más 1, pues hace lo que hacía X al tiempo T. O sea, 1. X2 requiere que X1 y no X3, pues ya nos amolamos porque X3 sí está. Y X3 requiere que no X2, ya nos volvimos a amolar. Entonces, esto es un... ¿Dónde está este? Es el 4. Ay, gracias. Muy amable. Y el 4. Entonces, fíjense. Tengo una duda. ¿Sí? Ah, ¿el orden de los atractores es arbitrario? Porque, o sea, ¿por qué cuando teníamos al principio, cuando puso el ojito? Ajá. ¿Por qué ahí está atractor, le puso al final atractor 4 en lugar de atractor 3, si ese lo encontramos primero? Ah, pues, o sea, tu pregunta es por qué este no es 3, si viene antes. Sí, tienes razón, sí, sí. Por razones históricas. O sea, porque primero nos dimos cuenta que este era un atractor y después nos dimos cuenta que este era un atractor, pero sí tienen razón, que en realidad este es el tercero. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Sí? El último sí es el atractor 4, ¿no debería ser 1, 1, 0 o estoy mal? Ah, sí, tienes todo. 1. El último. Es que son unos garabatos ya tremendos aquí, ¿no? Es no, que 1-0-0 queda en la cuarta entrada. Sí. Entonces la cuarta entrada termina yendo al atractor 4. Exactamente, gracias. ¡Oh! O sea, pero tengo una duda. ¿Entonces sería un estado de transición? Ahí va. Exactamente. Muy bien. A ver, fíjense. A ver, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que, en realidad, si nosotros hacemos esto, o sea... Ya aprendimos como del dibujito, pasamos a ecuaciones y de ecuaciones de evaluar su dinámica y de hacer esta talacha para este pequeño sistemita, pues ya tenemos una caracterización exhaustiva del sistema, ¿sí? ¿Por qué exhaustiva? Pues porque visitamos todos y cada una de las posibles configuraciones y vimos qué le va a pasar al siguiente tiempo. Entonces, la buena noticia es que... Ah, miren qué buena elección de colores para el día de hoy.
No me doy cuenta. Bueno, la buena noticia es que con esto terminamos. La mala noticia es que pues, es una talacha, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran hacer algo así para un sistema más grande, pues qué flojera. Otra vez la buena noticia es que el jueves van a aprender a hacer esto en la computadora. Entonces, en particular van a aprender a construir ese tipo de tablas y justamente lo que quiero que observen estas tablas son dos cosas. Básicamente, lo que hace, y relacionado con lo que me acaba de preguntar, por favor, intenten siempre decir sus nombres porque literal no tengo idea quiénes son. Entonces, no veo quién habla ni nada. Entonces, bueno, la persona que me acaba de preguntar algo, justamente, fíjense cómo en esta tabla, de estos 8 estados, vamos a dividirlos en, bueno, ¿cuáles son atractores literal? Entonces, bueno, esto es literal un atractor. Y este de aquí, por ejemplo, bueno, este también es literal un atractor, ¿no? Entonces, a ver, otra etiqueta. Entonces, esto es un atractor. Perdón, es un garabato tremendo esto. Esto es un atractor. Esto también es un atractor. Pero este de aquí, o sea, la tercera condición inicial, el tercer estado de nuestro sistema, no es per se un atractor, sino es un estado que va a converger a este atractor. Es decir, este objeto está en la cuenca de atracción de atractor 1. Eso quiere decir que si yo empiezo aquí, pues en un paso voy a converger a mi atractor, ¿ok? Efectivamente, por lo tanto, hay un elemento transitorio, o sea, antes de la estabilización, que podemos observar aquí mismo, ¿ok? Luego, el cuarto estado, pues, de hecho, es lo mismo, ¿no? El cuarto estado, aquí vemos que la convergencia sucede incluso en, también solamente en un paso, ¿no? Pasamos de 1-0-0 a este atractor de acá, que históricamente llamamos atractor 4, aunque también podríamos decirle atractor 3. Entonces, esto también es parte de una cuenca de atracción. Esto es parte de una cuenca de atracción. O sea, esto es un atractor y esto es otro atractor y esto está en una cuenca de atracción, ¿ok? Entonces, lo que hacemos con esto es, de todas las posibles estados iniciales, que son 2 a la n, ¿sí? O sea, todos los posibles estados iniciales que podríamos representar en este caso, en este cubito de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, todos estos, bueno, okay, es difícil dibujar en 3 dimensiones, pero todos estos posibles estados iniciales, pues básicamente vamos a poder hacer esta fragmentación de este espacio de estados en decir, a ver, esta rebanada de pastel le toca a atractor 1. Esta rebanada del pastel se va a atractor 2. De hecho, atractor 2, su cuenca es mucho más pequeñita, ¿no? Entonces, también eso lo podemos... ¡Ah! Perdón. O sea, eso lo podemos ver desde aquí, ¿no? O sea, fíjense cuánto... ¡No! Se te trabó el cerebro, no, muy mal. O sea, fíjense, lo único que tenemos que hacer aquí es contar cuántos de los 2 a la n estados iniciales van a converger a qué atractor. Y eso nos va a dar una noción de tamaños de cuenca de atracción. ¿Ok? Entonces, pues, con esto concluimos esta primer parte de redes booleanas. El próximo jueves van a seguir viendo esto. De hecho, lo que van a hacer es simular este mismo sistema, me parece. Bueno, les van a mostrar cómo simular este mismo sistema o cualquier otro sistema por medio de un programa en R que se llama BoolNet. Y
pues otra vez, construyendo este tipo de tablas de transición, igual van a repasar cómo se le asigna o etiqueta condiciones iniciales a diferentes atractores. ¿Ok? Bien, entonces. Estamos ya sobre la hora, entonces si alguien tiene que irse adelante, pero mientras voy a intentar, para los que quieran, todavía tengan dudas, hay bastantes preguntas. Ok, a ver, pregunta 1, ¿puede repetir lo que es una cuenca de atracción? Sí, una cuenca de atracción es el conjunto de condiciones iniciales que van a converger a un atractor. Entonces, por ejemplo, A1 es mi primer atractor, es el 000. El estadio 3, 010, es parte de la cuenca de atracción de A1, porque si yo me paro en esta condición inicial, en este estado, el sistema va a converger o se va a estacionar en este punto, en este atractor. Sí, entonces, igual la condición 5, 0, 1, 1, también es parte de esta cuenca de atracción porque va a caer, o sea, de 0, 1, 1 va a pasar a 0, 0, 0. Esto tiene que ver con otra pregunta que había más adelante, que es cómo definimos un atractor. Un atractor, pues, es justamente esto que veíamos aquí arriba con lo que veíamos, ¿no? O sea, al tiempo T, 0, 0, 0. Al tiempo T más 1, 0, 0, 0. Al tiempo T más 2, 0, 0, 0. Al tiempo T más 3, 0, 0, 0. Al tiempo T más infinito, 0, 0, 0 todavía. O sea, en otras palabras, un atractor es un estadio X estrella, tal que al tiempo, el valor al tiempo T va a ser igual al tiempo T, al tiempo T más 1, ¿ok? O sea, justamente esto que se cumple acá, que tiene que ver con un estado estable o equilibrio. Luego, bueno, eso fue de cómo definimos un atractor, porque 100 o 100 es el cuarto estado y ese es A4. ¿Por qué? Ah, ok. 100 es el cuarto estado, porque es el cuarto en esta lista, ¿sí? Entonces empezamos, o sea, así fue como numeramos las posibles condiciones iniciales y lo etiquetamos como A4 porque vimos que el estado al que converge al tiempo T más 1, resulta que es un atractor, ¿sí? O sea, este estado al tiempo T va a pasar a este estado al tiempo T más 1 y este estado, como vimos aquí abajo, es un atractor. ¿Por qué? Porque cumple esta propiedad que ya habíamos observado aquí arriba. Luego, Adriana, porque el octavo está... Ah, bueno, muchas gracias, Eric Isaac, ya lo habías compartido. ¿Por qué el octavo estado? No veo bien. Repetir. ¿Por qué el octavo estado es igual al atractor 4, la cerebral, atractor 4? ¿Cómo definimos un atractor? ¿Por qué 100 es un... cuarto estado, ¿por qué este octavo estado converge al atractor 4 en T más 2? ¿Por qué el octavo estado? Porque fíjate, esto es el tiempo T, esto es el tiempo T más 1, y ahora para saber qué va a pasar al T más 2, pues leemos aquí, digamos, esto le va a pasar al tiempo T más 2 esto de acá, ¿ok? Vientos. Ojalá haya quedado un poco más claro eso. ¿Se puede calcular
El tamaño de las cuencas de atracción, sí, totalmente. El tamaño de las cuencas de atracción corresponde al, por ejemplo, aquí, el atractor 1, o sea, el número de estados que van a atractor 1 es 1, 2, 3. Entonces, el tamaño de cuenca de atracción de atractor 1, pues básicamente es 3, número de estados que convergen a atractor 1 sobre todos los posibles estados, que son 2 a la n. Eso es el tamaño relativo de la cuenca de atracción del primer atractor. ¿Ok? Luego. Tengo una pregunta sobre eso, perdón, es que hice esa pregunta. Okay. ¿Y eso que, o sea, que tiene alguna relevancia en el modelo, como que las cuencas sean más grandes, o qué información nos puede dar ese dato? Esa es una excelentísima pregunta. Sí tiene que ver con que, supongamos que todas las condiciones iniciales están, pues si tú piensas que tu sistema podría empezar en cualquier condición inicial con igual probabilidad, lo cual es un supuesto fuerte, pero supongamos, o sea, piénsalo como un tablero de serpientes y escaleras, ¿no? O algo así, o sea, donde avientes la... Bueno, no, creo que serpientes y escaleras no es así, pero bueno, ¿sabes a lo que me refiero? Tenemos 8 posibles configuraciones y supongamos que empiezas en cualquiera al azar. Obviamente, entre más grande sea la cuenca de atracción, o sea, entre más estados correspondan a ese atractor, pues más probable va a ser que el sistema caiga en ese atractor, ¿ok? Entonces, también tiene que ver con qué tan accesibles son esos estados, o sea, qué tan fácil verlos es. Entonces, sí. Ok, gracias. A ti. Ok, ahora. ¿Por qué...? Bueno, luego algo que se llama pseudocódigo. Sí, de hecho, por favor acuérdense que esto es solo una introducción, ¿ok? O sea, el jueves van a ver esto y lo van a ver también con la compu, o sea, en un laboratorio virtual. Entonces yo creo que todo esto va a quedar más claro. Espero. Sin ausencia de X... creo que eso ya lo... A ver. Si en ausencia de X1 no hay actividad de X2... ¿Por qué X3 no se activa si se activa a sí mismo? Ah, pues mira, por cómo construimos la regla de X3. Porque X3 requiere que haya X3 y no X2. Siempre debería, eso tiene que ver con lo que comentábamos hace un momento de expresión constitutiva o no. Si yo aquí, en vez de ponerle un AND, le hubiera puesto un OR, efectivamente se activa. Se activaría, y pues claramente esto es un ejercicio que pueden hacer y que yo creo que van a hacer la semana entrante. Como toda esta tabla de transición cambia, si yo cambio las reglas lógicas, o esta es un reflejo uno a uno de las reglas lógicas que pongo aquí. Bien, entonces, el tamaño de la cuenca podría ser los pasos que se toma al llegar al atractor, ¿no? Sí y no, porque acuérdense que tiene que ver también con la topología o con cómo están ordenados los atractores, perdón, las condiciones iniciales. Entonces, nada más quiero mostrarles para responder esa pregunta este dibujito de aquí, ¿no? Entonces, no todos, por ejemplo, aquí... tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasos para converger a este atractor, que bueno, es cíclico, pero o este ejemplo de aquí. Aquí tenemos una gran cantidad de pasos para converger acá, pero podría ser que estén ordenados más en abanico. O sea, la respuesta rápida es no necesariamente, aunque sí guarda cierta relación. A ver, más preguntas. Ah, van a subir los videos. Yo debería ya dejar de grabar. Stop recording.